Yo he defendido mucho ese esquema de los institutos nacionales. A mí me tocó el proceso en el cual los institutos nacionales se convirtieron en órganos descentralizados de la Secretaría de Así Salud, es, en así donde es. se les dotó de patrimonio propio y se les dotó de un órgano de gobierno, y en donde se les dio la capacidad para poder generar recursos de aquellos sectores de la población que lo pudieran tener para poder Claro. apoyar a aquellos que no lo tenían. El estudio socioeconómico que se realiza es precisamente para ese Para fin, saber hasta dónde para puedes saber pagar. quién puede pagar un tratamiento y a qué nivel y qué gente no lo puede pagar. De tal suerte que tú puedes estar atendiéndote con un nivel 5, ¿no? Un nivel 3, un Bueno, nivel ponle 4, un nivel 2. pero al mismo tiempo, el Un mismo nivel 1 médico que es o... un especialista extraordinario, con reconocimientos internacionales, te está atendiendo a ti, que tienes un nivel 5, a una persona que tiene un nivel 1. O sea, esa era la Hay gran hasta nivel virtud, 6 inclusive. hay la gran virtud, esa era la gran virtud que había conseguido el desarrollo Y del sigue sistema de salud habiendo mexicano. No, 1, 2, 3, 4 y 5 y sí, pero el 6. problema es que hay un decreto ya del presidente donde eso se acaba. Ese es el problema. Se acaba con el Insabi. Por Se eso. acaba con el Seguro Popular. Los que de No. veras no tienen, entonces no tienen quien les dé de adentro para afuera. No, es que a ver, te comento. El problema es que la creación del INSABI, el del Instituto de Salud Pública, ¿no? Es una herramienta que está utilizando el gobierno para organizar en una sola dependencia, en una sola centralizada dependencia, todo el sistema de salud pública nacional, incluso los estados que tenían el carácter de servicios de salud estatal descentralizados, están volviendo a la federación, a excepción de aquellos gobiernos estatales que dijeron, no, yo me quedo con mi propio sistema de salud. O sea, hay una definición política del gobierno de la 4T de volver a centralizar todo esto. En el momento que tú vuelves a centralizar todo esto, esta serie de medidas, órganos reguladores, toma de decisiones, se centraliza en el INSABI. De tal suerte que por eso el director general de neurología se opuso públicamente al presidente y le dijo lo que estaba o lo que pretendía hacer, las causas que, perdón, los efectos negativos que iba a traer a todo el sistema de salud. Y lo corrieron, lo cesaron. Bueno. ¿A qué quiero yo llegar en esto? El esquema de salud en este momento tiende a quererse convertir en un esquema de salud gratuito, en el cual ya no se cobre. El presidente textualmente ha dicho, ya no va a haber cobros. Y en donde haya cobros, denúncienlos. Los institutos se han salvado hasta ahorita porque no les han podido modificar el régimen legal que tienen. Pues esperemos que no se los Bueno, es que modifiquen. Yo creo que ese es el tipo ese es el que hay problema, que... Rocío. Ese es el problema. En el momento que vengan las modificaciones a la Ley General de Salud, en donde se modifique el estatus jurídico que en este momento tienen los Institutos Nacionales de Salud, en ese momento tendrán que tener la misma condición que un hospital general. Y nada más recuerdo esto, Los ¿no? hospitales generales también tienen cuotas de No, recuperación. no, no, sí, pero a ver, los institutos nacionales, las cuotas de recuperación están establecidas en todo el sistema. Pero los institutos nacionales de salud, con patrimonio propio y un órgano de gobierno propio, habían construido una dinámica diferente a la que tiene, por ejemplo, el Hospital Juárez. ¿Sí me explico? La del Hospital General La de, tiene sí, porque parecido a el la del... Hospital General tiene una estructura como institución de salud, ¿sí? Porque es el Hospital General emblema. Es el Lo mismo el madre, GEA el madre. González. Lo mismo el GEA González, ¿por qué? Porque el GEA González es un hospital general de especialidades, cirugía plástica, quemados, cosas de estas. Digo porque yo estuve en la Secretaría de Salud. ¿A qué voy con esto? Pues al final lo que importa discutir es qué es lo mejor para el ciudadano mexicano. Y el problema que estamos teniendo es que en el momento que tú desapareces, el Seguro Popular, con todos los defectos que tenía, que no dudo que hubo desvíos,
y que no dudo que había ineficiencias, que no dudo que había una serie de malas prácticas dentro de la operación financiera, tenía una virtud. Le daba seguridad social a aquellos que no la tenían por los instrumentos normales. Sí. Y como tú dices acertadamente, era el Seguro Popular el que pagaba los estudios, las atenciones que ciudadanos recibían. En este momento, al desaparecer esta partida presupuestal y centralizarla toda en la Secretaría de Salud, nos vamos a encontrar con que ahora, y que además este es el recurso retórico que se usa, es que todos los mexicanos somos iguales. Sí, sí, somos iguales. Nada más que eso trae injusticia para aquellos que pudiendo aportar algo, ahora no lo van a poder aportar. Imagínate. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo? El problema que estamos teniendo es como en el Hospital de la Mujer, te digo, vamos a darnos una vuelta y vas a ver unas cartulinas que dicen, lamentamos mucho, reducimos nuestro horario de atención porque no tenemos insumos y solamente están atendiendo, ya no como antes, sino con un horario preestablecido y con una ficha específica, porque el Hospital de la Mujer no es una institución nacional de salud. Es un hospital general, ¿no? Que además ha sido siempre muy lastimado, ¿eh? Exactamente. Es un hospital que todo el tiempo ha estado verdaderamente lastimado. Se está teniendo que restringir su tiempo de atención, no porque no estén los médicos y las enfermeras, sino porque no tienen los insumos para atender, ¿no? Y estoy hablando de partos, estamos hablando de seguimiento, de embarazos, en fin. Pero, en fin, yo quisiera solamente culminar mi comentario en ese sentido. Primero, me preocupa mucho esta modificación, para retomar el tema que se derivó de hacia salud, en que las estructuras de operación de la Secretaría de Salud regresan a 30 años atrás. Sí, o más. Regresan a 30 años atrás en términos administrativos. Ojalá, ¿verdad?, que no haya una repercusión en la salud de los mexicanos, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de la operación, por ejemplo, de los niveles de atención. Segundo, yo creo que este asunto del coronavirus, ese es mi último comentario respecto a salud.